Hola a todos, en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo hacer una manicura básica. Bueno, esta es francesa, pero bueno, lo que son todos los pasos, cómo lo realizo yo en casa con los productos que utilizo. Así que sin más, si os interesa, quedaos a verlo. Bueno, lo primero que voy a hacer es repararme la uña del dedo gordo, que bueno, se me ha partido justo por la mitad y se me engancha con todo. Así que voy a utilizar este pegamento de uñas que me venían unas uñas de estas postizas de los chinos, la verdad. No tengo pegamento de uñas en plan profesional, pero me sirve para repararla. Lo que hago es aplicarlo justo donde tengo el roto, que es donde se me engancha todo, y lo voy a dejar secar. Mientras tanto voy a utilizar este disolvente para las cutículas, que lo que hace es reblandecerlas. Entonces lo aplico, lo dejo un pelín, nada, un minutito. Y lo voy a retirar con este palito de naranjo. Lo que hago es empujar la cutícula e ir arrastrando. Entonces digamos que la voy metiendo hacia adentro y el sobrante lo voy arrastrando con el palo de naranjo y lo voy quitando. Y en los laterales pues cojo la puntita y lo voy arrastrando también hacia abajo para quitar todas las pieles muertas. Yo no utilizo luego cortacutículas, la verdad es que es, bueno, no sé hacerlo y me da un poco de miedo, sinceramente. Entonces eso directamente yo no lo hago en casa. Una vez está seco el pegamento, lo que hago es con un taco pulidor, lo dejo bien pulido, de tal manera que ya se me queda duro y me aguanta un poco más la uña rota. Ya me diréis si lo probáis o si tenéis algún otro truco. A mí de momento, vamos, esto es lo que me funciona y me va aguantando, porque es que si no, es un sitio por el que si me partiese me sangraría, o sea, está en un sitio el roto fatal. Voy a limar las uñas y a mí me gustan rectas, entonces bueno, veis que tengo la del dedo corazón, se me partió, así que voy a intentar igualar más o menos todo el resto de uñas a su altura. Limo más o menos siempre hacia el mismo lado, toda la mitad de la uña, y luego los piquitos los voy dando forma. Voy sacando un poco el resto de uña que me va quedando por dentro y la vuelvo a limar. Los laterales siempre los limo completamente rectos para que crezca la uña cuadradita y recta. Y como toque final siempre paso un poco la lima por encima de la uña para que no me queden picos y luego no queden saltos en el esmalte. Y así lo voy realizando por todas las uñas, como podéis ver. ¿Veis la comparación? Bueno, una mano en plan, no sé, un poco silvestre y la otra ya arregladita. Voy a pasar a aplicar esta base de Essie. Es una base adhesiva, entonces lo que hace es que muchas veces los esmaltes se esporcillan y saltan, o si, bueno, si estamos muy liadas, nos mojamos mucho las manos, al final se va descascarillando todo el esmalte y se va quitando. Entonces esta base lo que hace es como de pegamento para la siguiente capa que vamos a dar y dura muchísimo más el esmalte. Para esta manicura francesa voy a utilizar el tono Bubble Bath de Opi.
que ahora os voy a ir enseñando, pues primera capa, cómo queda. Queda un efecto de uña limpia, la verdad es que queda muy, muy bonito. Y ya con la segunda capa, podéis ver también la comparación con la otra mano que solo tiene una, pues queda totalmente uniforme, no se ve nada la uña por debajo y la verdad es que queda precioso. Voy a pasar a aplicar el blanco de la manicura francesa. A veces lo podéis hacer antes o después, a mí me gusta después para que se vea más blanco, porque si no el rosa le quita todo el protagonismo y al final se ve como un poco manchado. Entonces me gusta ponerlo después, es como más clásica la manicura francesa. Este es el tono blanc de Opie, el blanco normal. Y bueno, pues esto ya es cuestión de pulso, hay pegatinas y demás, lo que pasa es que a mí no me gustan porque tienes que esperar a que se seque totalmente la capa de esmalte para poner la pegatina y no llevártelo. Yo lo hago a pulso, como veis, empiezo por un lado, sigo por el otro y luego en el centro doy un pequeño repaso para que no quede ahí ningún bultito, que no se note nada. Y podéis ver cómo queda en comparación una mano con la otra, que podríais poner el de Opie solamente, perfectamente, pero para que sea francesa pues queda mejor con el blanco. Una vez he terminado, aplico mi querido Sechevite, que hace que me dure el esmalte muchísimo tiempo. De hecho, yo me cambio el color por aburrimiento más que por necesidad, porque casi no se me suelen esporcillar las uñas. Y para mí es el mejor top coat que hay, pero es cierto que hay gente que no le va nada bien, pero bueno, para gustos los colores y los top coats. Como último paso, podéis aplicar alguna crema de manos, ya una vez se haya secado del todo la manicura. Crema de manos o, por ejemplo, de Dior también hay un producto que es específico para las cutículas. Yo últimamente estoy utilizando este ungüento de oliva natural de Ciaja y la verdad es que me está yendo genial para las cutículas, para a mí que se me suelen pelar los nudillos, pues la verdad es que tengo las manos súper bien desde que utilizo este producto y me está gustando mucho. Y así quedaría ya como manicura final. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!